Derogado y mire, no se deroga en una situación, pero se publica en la Gaceta o una situación que pone en precario la libertad de prensa, y la libertad de un país sin libertad de prensa no es un país democrático. Retroceso entonces. Es correcto, es un retroceso, y nosotros creemos que lo más pertinente es lo que dijo el señor presidente del Congreso Nacional ayer. Aunque ya está aprobado y ya está publicado en el Diario Oficial La Gaceta, ninguna ley es permanente. Me parece que es una declaración hipócrita. Correcto, totalmente de acuerdo. Tan hipócrita y tan amoral como los 128 diputados del Congreso Nacional que son los responsables de que esto haya pasado. ¿Por qué? Mire, ¿a dónde vemos un diputado aquí? Ahorita están escondidos. ¿Por qué? Porque todos son responsables y todos les han metido la daga al gremio periodístico y a la libertad de prensa en el país. ¿Qué busca el gobierno con este nuevo código? No, que busca el Congreso Nacional de la República, porque el Congreso fue el que la aprobó, el 95%. Obviamente. Sí, pero no sé. Así como se han opuesto a otras leyes, recuerde que para el nuevo Código Penal tuvo que haber estado de acuerdo toda la oposición política también, si no, no hubiera pasado. Entonces, pero allí estamos. No, la acción que nosotros como CODE, en el marco de nuestras responsabilidades para el gremio periodístico, es que nos vamos a ir en opinión primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que nos diga si estos artículos lesionan la libertad de prensa. ¿Por qué? Miren, si nos vamos directamente a la Corte ya había emitido un dictamen favorable al Congreso Nacional de la República sobre este Código Penal. Entonces, nos vamos a ir primero a la Comisión Interamericana a pedir una opinión, y de la opinión de la Comisión Interamericana vamos a pedir, vamos a meter el recurso de inconstitucionalidad de estos artículos que van contra la libertad de prensa. Obviamente, nosotros sí, nosotros estamos trabajando ya en eso. Es más, creo que hoy a mañana, el lunes a más tardar, nosotros estaríamos solicitando ya. Es más, invitamos al Colegio de Periodistas, para que lo hiciéramos conjuntamente. Sigo esperando respuesta del Colegio de Periodistas de Honduras para que lo hagamos conjuntamente ante la Comisión Interamericana. Caso contrario, bueno, nosotros no nos detenemos y nunca hemos andado casados con nadie. Así es de que vamos para la Comisión para posteriormente recurrir a la Corte. Gracias.